Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi apartamento, a mi cuarto, que Sandy me lo piensa o lo va a remodelar. Entonces está mirando a ver qué es lo que le va a hacer. Así es, amigos, de que no se pierdan el video hasta el final. Si son nuevos, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que no te pierdan ninguno de los videos y vean el video hasta el final. Así es, de que vamos a comenzar rápidamente. El antes y el después. Bueno, amigos, vean cómo mi mami tiene la habitación. De verdad que la tiene muy bonita. Ella es muy ordenada, muy limpia, pero ella quiere modernizarla un poco, ponerle otro color y también quiere una cama diferente. Así que va a dejar algunas cositas, pero otras vamos a añadirle porque hay unas cosas que tiene dañada. Por ejemplo, en esta parte del closet se le rompió uno de los lados que son como unos espejos. Son unos espejos que se deslizan para un lado y para otro, pero uno de ellos se rompió, así que hay que hacerle un cambio total. También vamos a pintarle el techo porque tiene ya años que no se hace. Vamos a comenzar con la preparación de la habitación, aunque ya se habían sacado algunas cosas. Mi esposo está quitando tuercas, tornillos, clavos que habían en la pared y para ello va a usar esta masilla, que esta la venden en Home Depot y es precisamente para eso, para reparar todos los huequitos de la pared. Así que le voy a ayudar acá un poco a poder rellenar todos estos huecos que hace uno normalmente cuando cuelga los cuadros o cuando se ponen las cortinas. Otra cosa que quería hacer era ponerle tape en la parte de la ventana porque ella aquí tiene como una reja, aunque mi mami vive en las alturas porque el apartamento de ella es alto, ella se siente más protegida con estas rejas, así que también se las voy a pintar. Y también voy a poner la misma cinta alrededor en el piso para proteger esta parte del baseboard, todo alrededor y así no pintarla. Es mucho más fácil poder al final ya removerla y poder pintar. También pondré este plástico para que no pintemos el piso tampoco y poderlo proteger. Lo mismo la parte del closet para que no se le vaya a pintar la ropa. La ventana la protegimos toda con papel periódico. La pintada. Con mi esposo compramos esta pistola para pintar, es de la marca Graco. La compramos en Home Depot. De todas maneras, yo le dejo enlaces acá abajito de Amazon por si en tu país no la venden. Y dice que es 10 veces más rápida de pintar que con brocha y 4 veces más rápida que con rodillo, que es fácil de usar, de limpiar, de controlarla y que puedes pintar en un ángulo de 360 grados y que también pinta en cualquier dirección. Vamos a usar esta tapita porque es súper cómoda de usar y así no manchas ni ensucias tanto y es muy económica. Él va a pintar con el color blanco puro con la terminación satinada. De esta pintura blanca mi esposo va a pintar el techo y 3 de las paredes porque mi mami quiere una de las paredes de otro color. Les tengo que contar que mi esposo está encantado con esta pistola para pintar. Anteriormente habíamos comprado una para pintar muebles, pero no nos funcionó. De todas maneras, esta que es para pintar paredes está espectacular y creo que se pueden pintar también muebles con esta. Lo único que mi esposo me dijo que se llevó un poquitico más de pintura fue 1.5 galones de la pintura blanca. Pero la verdad que vale la pena porque lo hizo muy rápido. Ahora vamos a usar esta pintura también de la marca Glidden. Es una pintura de terminación satinada también. Pero esta es muy buena porque es resistente a las rayones, o sea, lo puedes limpiar fácilmente. Y el color es un amarillo claro, se llama Adbit.
aquí sí lo hice con rodillo porque siempre cae un poquitico de spray en los lados, entonces pinté la pared completa y al final toda la parte del borde porque la otra pintura estaba muy fresca. Ese mismo día removimos y limpiamos todo. Es mejor hacerlo cuando está seco, pero que esté fresco, porque si no se pega demasiado, sobre todo el periódico y el tape. Es mejor hacerlo al menos como unas 3 o 4 horas después. Así que mi esposo y yo recogimos todo el periódico, todo el plástico, para seguir con el siguiente paso al otro día. Continuamos entonces con la armada de los muebles. Mi mami compró una cama muy bonita. Esta la compró en Wayfair. Así que yo les dejo el enlace por si tú quieres ordenarla también. Esta cama es en color beige, muy bonita y viene tapizada. Las dos partes salidas en los laterales se llaman alas y el acabado es de capitoné. También vienen tapizadas las partes laterales y la parte de los pies. Es una cama muy firme, muy fija, y la parte de atrás tú la puedes poner a la altura que tú quieras. Tiene tres diferentes niveles, si quieres la cabecera bien alta o si la quieres más bajita. Pero ella la quería en el nivel más alto. Y también vamos a poner las mesitas de noche. A esta le hicimos una transformación. Yo les dejo el video aquí al final también. Y por último, entonces vamos a vestir la cama. Ella le gusta ponerle siempre la cobertura para que el colchón se proteja de cualquier mancha, de cualquier suciedad. Y también le encanta poner sus sábanas en color blanco. Le dejó el mismo cubrecama blanco porque ella lo había comprado hace poco. Creo que me dijo que en Walmart, muy económico, y de verdad que está muy suavecito. Yo fui a buscar uno para mí y no los encontré. Ahora seguimos con la instalación de varias cositas, en especial el closet, porque a ella se le rompió uno de los lados. Y compró este en Home Depot, que es de 71 pulgadas por 80. Es igualito al que tenía también, pero la única diferencia que este tiene el marco de color dorado y el que tenía anteriormente era, creo, de color plateado. Entonces este trae el marquito que lo puedes poner fácilmente con tornillos. Trae como aproximadamente unos 6 o 7 tornillos arriba y abajo y ya puedes colgar entonces allí las puertas. Va una más adentro que la otra, ya lo puedes deslizar fácilmente. Le quedó muy bonito, funcional y sobre todo que los espejos hacen ver los espacios más grandes. Ahora va a instalar unos soportes para poder colgar allí el tubo o el riel de la cortina, y esto lo haré más adelante. También va a instalar este soporte que va en la pared para colgar el televisor. Es para un televisor de 20 pulgadas a 56 pulgadas y da la vuelta completo. Tiene un movimiento full motion. Este también es de Home Depot, trae toda la parte de la pared y la parte que se le pega al televisor, que es como una especie de mariposa, los tornillos para poderlo colgar e instalar allí, y lo puede mover muy fácilmente en la dirección que le quede a ella un poco más cómodo. Ahora sí, amigos, teniendo ya todo instalado, entonces vamos a empezar la decoración. Lo primero que voy a poner van a ser las cortinas, y estas cortinas son de la tienda IKEA. Se llaman McCool, es un color neutral, un color claro entre gris y beige. Tienen 145 centímetros de ancho, como unas 57 pulgadas por 250 centímetros, aproximadamente 98 pulgadas. Estas cortinas traen dos paneles y son de una tela un poco como brillante, satinada. Estas no son totalmente para bloquear la luz, pero sí tapa. Es como el segundo grado, traen cuatro niveles para bloquear la luz. Estas no son un blackout total, pero sí bloquea la luz muy bien. Entonces voy a poner una a cada lado y en la parte del medio voy a poner estas otras que son como de un tul muy suavecito y tienen más o menos la misma medida. Estas se llaman Lille. Estas del medio son unas cortinas un poco más veladas.
Una de las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen es ¿qué tan largo debo dejar mi cortina? La cortina se debe dejar hasta el piso completamente porque se ven más elegantes, incluso un poquitico más como arrastrándose en el piso, porque muchas veces uno recoge la cortina hacia los lados o la recoge en el medio y esta se levanta un poquito. Nunca debes de dejar la cortina como tan alta porque se va a ver como que le hace falta tela, le hace falta espacio que cubra, así que siempre hasta el piso. Seguimos con la decoración de las paredes. Todas las cositas que yo les voy a enseñar, yo les hice un haul de compras, los precios y el lugar donde lo compramos. Yo de todas maneras les dejo ese video aquí al final por si ustedes quieren ir a verlo. Pero mi mami compró dos cuadros muy bonitos en tonos cafés, claro, café oscuro y un poquito de gris. Estos cuadros son de forma alargada, rectangular, entonces los voy a poner en la pared detrás de las mesitas de noche. Y también compró este otro, este es como una estructura lo más de linda en metal, es una forma de una flor en color blanco y dorado. Este sí apenas ella lo compró, pero es de la tienda Ross, costó $22.99. Pero este va a ir en el medio de aquellos cuadros sobre la pared, como en la mitad de la cabecera de la cama. Continuamos para el lado de las mesitas de noche y allí voy a poner esta lámpara. Esta la restauramos aquí en el canal y ella se enamoró de estas lámparas, quedaron súper lindas. Pero tú no te preocupes si tapas la obra de arte, el espejo, lo que tú tengas ahí detrás. Así se usa, se ve bonito, a no ser que pongas decoraciones muy bajitas. Pero usualmente las lámparas incluso hasta más grandes que estas son. Así que vamos a ponerla aquí en la mitad. Ahí mismo para un ladito pondré este elefante en color dorado. Está súper lindo. Aquí para esta otra mesita, entonces voy a poner las mismas lámparas. Bueno, en realidad son parecidas. Yo no sé si ustedes vieron el video. Yo se los dejo por acá por si quieren pasar a verlo y así pueden restaurar sus lámparas. Estas eran unas lámparas viejitas y mira cómo quedaron de hermosas. También pondré esta planta artificial para que le dé un poco más de vida y acento a la habitación. Y aquí vamos a dejar libre para que ponga a cargar su celular o que ponga ahí las cositas que ya necesita. Pondré estas fundas de cojín. Estas son unas fundas estándar, pero son muy lindas de peluche y todavía le dan más elegancia a la habitación. A mi mami le gusta así el estilo bien bonito y aparte que se siente muy suavecito, muy confortable. Y mira qué lindas son. Estas tienen la cremallera aquí en esta parte. Muy fácil de poner. Y las voy a poner aquí para que tapen las almohadas pues que ella usa, una a cada lado. Para la parte del medio pondré este cojín en color blanco. También pondré estos cojines uno a cada lado. Estos son como en terciopelo y tienen un bordado en color blanco. Acá para los pies de la cama le pondré una cobijita. Esta ella ya la tenía y esta cobijita es bien linda porque tiene unos pompones así alrededor. Y por aquí encima de la cama para darle más glamour de vez en cuando vamos a poner esta bandeja. Esta ella ya la tenía en color dorado y plateado. Este jarroncito dorado, un jarrón blanco con unas florecitas que salgan con la habitación y este es un cofre blanco y dorado. Continuamos en este lado que es la cajonera, pero mi esposo más tarde va a poner estos cables pegaditos así en la pared, tapaditos para que la decoración se vea bien bonita. Y aquí encima pondré este jarrón de madera en color blanco, está súper lindo y tiene un diseño también bien diferente. Y dentro del jarrón pondré estas ramas que son unas ramas secas de pampas, se están usando muchísimo, se ven súper lindas. No solo en la habitación, sino también en la sala o en el comedor. Y aquí a un ladito del jarrón voy a poner estos dos portavelas.
Esto se los mandó una seguidora aquí en el canal y a ella le han encantado. Estos son de vidrio, tienen una decoración de metal en color dorado. Y le pondré unas velitas eléctricas. Y para el otro lado pondré estos tres jarrones y les pondré unas velitas adentro, a ver si les hago unas tomas, porque los vamos a usar es como candelabros, como portavelas. Estos son de vidrio, súper lindos. En esta pared hay un espacio, entonces mi mami quiere como un tocadorcito, un pequeño vanity. Para esto compramos una cajonera. Esta es del estilo Alex de IKEA. Es de 5 cajones, muy cómoda. Yo tengo una de estas y es muy funcional para poder arreglar el maquillaje o las joyas. Entonces mi esposo la armó para así poderla poner a un lado de la mesita que también compramos en IKEA. Pero solamente le compramos dos patas porque al otro lado lleva la cajonera. Estas se pueden usar como para escritorio, pero también como tocadorcito, vanity. Y ella lo quiere para sus joyas y también para poner su maquillaje. Sobre el tocador entonces vamos a poner este espejo en forma rectangular. Este espejito ella ya lo tenía y tiene el marco de color dorado. Bueno amigos, acá para la parte del tocador voy a ponerle esta lamparita, que esta es de una piedra de cuarzo. Ella la tiene ya hace tiempo y a ella le encanta, entonces se la voy a dejar por aquí conectada. También le pondré a un ladito este portavelas que tiene unas piedritas acrílicas muy lindas con una velita. Por aquí en este otro lado pondré esta bandeja redonda que también tiene el borde con las piedritas de acrílico y en color dorado. Le pondré sobre la bandeja unos perfumes que ella, los que más usa ella. Por último, entonces una banquita para que ella se siente en su tocador. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero lo más importante, ¿cómo quedó la cliente? ¿Cómo le gustó? ¿No le gustó? Hágame el favor, dígalo aquí en cámara. Me gustó muchísimo, quedó todo precioso, todo diferente. Mi cuarto dio un, vea, muerco así, todo. Ya lo estrenó, entonces, ¿cómo durmió? Cuénteme a ver. Rico, delicioso. Estoy durmiendo bien, ¿verdad? Sí, porque, no sé, ya estaba cansada con ese cuántos tantos años. Bueno, amigos, eso es lo más importante, que ya haya quedado contenta con todas las cositas. Así es de que, besitos a todos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao! Gracias por ver este video y este trabajo. Y muchas gracias, Sandy y Fernando, por el trabajo que hicieron tan lindo. Y porque quedé muy, muy contenta. Así es, amigos, de que nada, regálenos un like. No se les olvide. Que tengan buen día. ¡Chao! Bye.